amigos, qué gusto. Les saludo a su amigo Juan Manuel Arpero para hacerles una invitación al sexto Festival Internacional de Jazz que organiza la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo estaré el día 28 de noviembre a las 4 de la tarde. Aquí tienen el ID Zoom. Universidad Autónoma de Querétaro, sexto Festival Internacional de Jazz. Y ahí nos estamos grabando, maestro Arpero. Platícanos dentro de todo lo que haces, pues también vas a dar estos cursos en distintos lugares. ¿Cómo es? A ver, platícanos. Bueno, sí, Alonso, con todo gusto, hombre. Antes que nada, muchas gracias. Un gran gusto, un gran honor estar participando en este Festival Internacional de Jazz que organiza la Universidad Autónoma de Querétaro, con grandes amigos, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, pues sí me he dedicado un poquito a los cursos técnicos, ayudando a los chavos de trompeta, a los universitarios, a las escuelas, ¿Cómo se llama? solo los temas técnicos de interpretación, de sonido, de facilidad de tocar, en fin, todos los temas que se requieren dentro del terreno sinfónico, porque bueno, ahí es donde más me desarrollé y encontré muchas formas para poder tocar toda la música. Y de hecho, sobre esto quiero empezar a platicar. Doctor, ¿verdad? Porque, como decía hace rato, voy a hablar solamente de un tema, digamos, una fórmula de botica antigua, ¿verdad? Que es la que a mí me ha ayudado mucho, y que seguramente es lo que necesitan los jóvenes para poder entrar al terreno del jazz, sobre todo los que vienen del terreno sinfónico, o de las escuelas, que es en donde más se empapan ellos de los sistemas clásicos, y que esto origina cierto miedo, cierto temor, salirse de este terreno. No sé si quieran de una vez que empecemos, maestro, porque... Sí, están entrando, vamos calentando motores. Hay un Ramón por ahí que no sé si sea Ramón Mesa, entró y Ah, a salió ver. ahorita, pero es que también a veces pueden entrar y de pronto lo saca el Zoom y anda de regreso. Sí, Igual, digo, ¿verdad? hay Sí. muchos Ramones, obviamente, pero dado el perfil de la situación, podría ser que fuera Ramoncito Mesa. Ojalá, ¿no? Pues son grandes Este, músicos. Bienvenidos todos, hombre. has ido Bienvenidos haciendo a esta escuela, su... has ido haciendo escuela y ya has dejado este. Pues mucha buena impresión. A mí, fíjate, una cosa que me impresiona mucho de ti ¿sabes qué? Que te reconocen de todos los gremios. Aquella vez que Ah, gracias. fuimos con Carlos Esteva a tocar a San Miguel de Allende y que estábamos afuera de la iglesia, de la iglesia principal donde iba a ser la boda, y me llamó mucho la atención que todos los mariachis se acercaron a pasar lista contigo. Sí. Esto me Buenos llamó amigos todos mucho, ellos, ¿verdad? sí, me llamó Sí. mucho la atención. Mira. Platícanos tantito de eso. Ah, pues cómo no. Siempre es un gusto saludar a todos los compañeros de todos los gremios, del gremio musical, de todos los géneros. Por ejemplo, aquí está un gran amigo, Enrique Canavar, que es el director. Alonso es director, él, de la banda del estado de Campeche, en la ciudad de Campeche. Imagínate, un gran amigo, Enrique, ¿qué tal, mi estimado? Bueno, saludo también a Sergio Orozco, a Víctor Vega, a Juan José, que no sé si se alcanza por ahí su apellido, pero en fin, ya se están juntando todos. Misael Isaí, ¿verdad? También, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, pues hemos tenido algunas participaciones por allá en Campeche con este gran amigo Enrique Canaval. Maestro, saludos a todos los compañeros de por allá. Una ciudad hermosísima, amurallada, ¿verdad? Que hicimos algunos conciertos con una artista por ahí de nombre Geo Meneses y bueno, pues una super banda por allá. Vamos a, entonces, esperamos un poquito más, mi estimado. No, ya estamos Sí, ¿verdad? corriendo. Era Georgina Meneses. Sí, exactamente, Sí, una sí. gran cantante y con mucha trayectoria y un rescate muy importante de la música mexicana, ¿no? Cantada muy Así es, colectivamente. sí. No, pues por ahí hemos andado, por ahí, pues ahora sí que dando lata con la música, ¿verdad?
Pues sí, en este cierre apoteótico del festival, pues cerramos en fortísimo, en dinámica fortísimo, con la presencia del maestro Juan Manuel Arpero, que bueno, pues él es un gran trompetista y su solvencia. Mira, ahí está Flavio. Flavio, buenas tardes. Flavio. Gracias por acompañarnos, Flavio. Su solvencia en el instrumento le ha permitido, y su musicalidad le ha permitido seriamente abordar todos los géneros, y ha estado pues al frente y en la primera división de cada uno de ellos, ¿no? En la Sinfónica, sí, pues 17 años de primera trompeta en Sinfónica Nacional, sí, con Luis Miguel en los grandes espectáculos, al frente durante muchos años, al frente de, pues en el show del cantante popular más importante que ha tenido México en dos, tres décadas, ¿no? Y en así la música es, sí, de jazz, hemos tocado con el maestro y ha sido, pues, es un verdadero agasajo. Él los conoce a todos, todos lo conocen a él y maestro, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a disfrutar mucho toda esta información que nos vienes a compartir. Entonces, enhorabuena. Una pregunta, ¿quieres que esté yo pendiente de las? Siempre van saliendo dudas. Entonces, me ayudas, estimado doctor, sobre todo para compartir la pantalla, porque sí, me gustaría que vieran algunos videos y algunas formas que escribí. Ok, mira, para las dudas, hay dos opciones, o que escriban en el chat su duda y yo estaré pendiente de leerlas y tener buen timing para insertarlas en el discurso del maestro, o la otra es que levanten una manita virtual que hay ahí donde dice participantes, entonces yo también trataré de tener timing para darles la voz, ¿sí? Muy bien, doctor. Y ya puedes compartir pantalla. Ah, sí, ahorita, si me das tiempo ahorita, entonces, si ya podemos empezar. Ya empezamos, adelante. Perfecto, pues bienvenidos todos, maestro, aquí en esta su casa, vivo acá en el campo, en medio de las milpas, ojalá que no se nos vaya por ahí el internet, si no, a ver qué hacemos por ahí, ¿no? Y bueno, yo estoy muy emocionado y muy agradecido con ustedes, y emocionado porque el tema que yo tengo es de los terrenos clásicos al jazz, que por experiencia propia existía cierto temor y cierto miedo, vamos a decirlo así, salir de los terrenos clásicos a un mundo hermosísimo que es el jazz. De hecho, el subtema, vamos a decirlo así, es cómo hacer jazz mexicana. Una vez que vencí yo los miedos y los temores que tenía yo como líder de la Orquesta Sinfónica Nacional, pues hubo varios factores que me ayudaron demasiado a entender cuál es el perfil de un trompetista clásico, cuál es el perfil de un trompetista líder, y de eso quiero hablar un poquito antes de entrar al tema del jazz, doctor, si me permites, ¿no? Miren, yo voy a usar varias herramientas en esta oportunidad y me gustaría usar esas fórmulas para ver ese proceso de cómo hacer jazz mexicano. Con una simple fórmula, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar? Antes que nada, debemos de tener total disponibilidad al cambio. Estar prevenidos a vencer los retos del siglo XXI porque estamos viviendo ese gran reto de este siglo, porque en todo el mundo están trabajando impresionantemente fuerte todos los músicos. Otra de las herramientas es abrir tu corazón a otras emociones musicales. Otra herramienta es, vamos a usar la clave latina como patrón rítmico. Y voy a usar el ritmo del slow blues, un blues lento, en 12 octavos. Y voy a usar un solo ejemplo nada más del sistema de espejo de las fugas de Bach. Y un solo ejemplo de la ornamentación del barroco. Nada más uno para que puedan entenderme
que el jazz me pegó de esa manera. Y la otra es elegir un tema mexicano. En esta ocasión, yo elegí La Borrachita de Tatanacho. Es un tema mucho, muy sencillo. Bueno, antes que nada, quiero platicarles un poco de los inicios como trompetista. Yo nací en la banda, aquí en el centro del Bajío, en Guanajuato. Pues tocábamos las polcas, tocábamos las canciones, los corridos, todos los sones de por aquí, esta región. Y obviamente había una manera de tocar. Una manera de tocar que me costó trabajo cuando yo llego a México y que empiezo a entender que hay otros fraseos, que hay técnicas, que hay diálogos, que hay efectos, ¿verdad? Bueno, eso yo lo tuve que aprender después de que estuve yo en la banda de Se apagó, ¿verdad? Ya me escuchan, sí. Ok, gracias. Entonces, en ese tiempo que yo estuve en México, estuve trabajando en los bares, en muchos centros nocturnos, en donde pues era la música popular, ¿no? Y es donde yo encontré a todos los jazzistas. Pero tuve la fortuna de entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional, después de que me preparó mi maestro Felipe León, quien era el maestro de conservatorio y primer trompeta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este personaje tenía esta influencia mexicana de sonido de la trompeta de México, un poquito de mariachi, no demasiado, pero era muy capaz él para manejar este tipo de efectos. Recuerden que esta plática la estoy haciendo por los efectos, ¿verdad? Llamados fraseos y todo eso, lo cual debemos nosotros estar listos y manejarlos en esta temporada. Bueno, el maestro Felipe León me enseñó muchísimo, pero ya estando en la Orquesta Sinfónica Nacional, fíjense bien, muchachos, ¿verdad? Todos los compañeros, sobre todo los principiantes, ¿verdad? Que la Orquesta Sinfónica Nacional me enseñó bastantes cosas. Como líder, ¿sí? Me di cuenta que no podía tocar todos los géneros de una sola manera. Ese es básico. Mucha gente piensa que en la sinfónica se debe tocar de una manera, y no es cierto, ¿sí? ¿Qué fue lo que marcó en mí los compositores de aquellas épocas? Les voy a platicar brevemente. Por ejemplo, del Renacimiento del siglo XV y XVI, contó mucho en mí Giovanni Gabrieli y Monteverdi al momento de hacer todos los ensambles con aquel grupo, el Macaulay Mexica, un quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí yo me di cuenta que se tenía que tocar con relación a esa época. Fíjense. Y luego el barroco, ¿verdad? Esa época de 1600 hasta la muerte de Sebastián Bach. En 1750, pues conocimos a Händel, a Telemann, a Vivaldi, a Purcell, a Albinoni, que era más o menos parecido, pero no. La misa en sí menor, los conciertos y las fugas de Sebastián Bach eran otra cosa. Entonces tuve que aprender los efectos, ¿no? Y los fraseos, efectos de la lengua, efectos del aire, en fin, ¿no? ¿Y qué pasó con el periodo clásico cuando teníamos que tocar el periodo clásico de 1750 a 1820, donde estaba Haydn, Mozart y Beethoven, este gran monstruo del clasicismo que marcó la diferencia después de su quinta sinfonía hacia el clasicismo, hacia el romanticismo, ¿no? Entonces me di cuenta que teníamos que tocar otra cosa también, sobre todo cuando venían las grandes sinfonías, que la fortaleza y el carácter eran muy diferentes. Bueno, y ya hablando del periodo del romanticismo, del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, imagínense lo que tiene que ser un trompetista líder. Aparece Wagner, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Schubert, Liszt, Chopin, el gran Verdi, el super compositor Verdi, ¿no? Estaba Brunner y también el gran Rachmaninoff. Otro carácter, ¿sí? Otro impulso, otro dibujo, otra forma del aire, la potencia de las grandes sinfonías, a diferencia de aquellos del Renacimiento y del Barroco, que era más sutil, ¿no? Maestros, ¿y qué pasaba cuando tocábamos a los rusos
como Tchaikovsky, Stravinsky, Sostakovich y Prokofiev, sobre todo Stravinsky y Sostakovich, que son los fuertes para la trompeta, ¿no? Los franceses, Hector Berlioz, Gounod, Bizet, Camille Saint-Saëns, Debussy, Paul Dukas y Ravel. Imagínense cuántos cambios de colores y todo hay ahí, ¿no? Y luego cuando tocábamos a los americanos, como era Leonard Bernstein, Aaron Copland y Gershwin, por supuesto que no podíamos tocar la Rapsodia en Azul o el Salón México en la forma como lo hacíamos con Gabriel y Monteverdi. Era mucho, muy diferente. Bueno, esto, compañeros, me llevó poco a poco a entender y a escribir sobre las formas, a apreciar mejor los otros géneros como es el jazz, lo que es la salsa y todos los demás géneros populares, ¿no? Apreciarlos de verdad con el mismo cariño y con el mismo respeto que se le tiene a todos los géneros. Y por último, los mexicanos y latinoamericanos como Moncayo, como Blas Galindo, Ponce, Carlos Chávez, Miguel Bernal Jiménez, Candelario Huízar, el gran Silvestre Revueltas, hasta los actuales como es Arturo Márquez. También recordamos a Alberto Ginastera, Héctor Villalobos, de aquellos latinoamericanos. Entonces, se tiene que tocar de otra manera diferente. ¿Por qué hablo de todo esto antes del jazz? Porque debemos de tener nosotros esos efectos y estar listos para usarlos en cualquier momento. Esos son los retos del siglo XXI y ese es el concepto que yo tengo de los terrenos de clásicos al jazz. Bueno, ¿y cuáles son esos elementos? Los fraseos, los modos que están en los efectos del aire y los efectos de la lengua. Aún en los clásicos, ¿verdad? Se usan muchísimos. Cuando se sale uno de los clásicos y viene a lo popular, ¡ay! ¡Qué libertad tan grande también poder utilizar esos efectos que ya no son aquellos clásicos, ¿verdad? Que fueron muchos. Por ejemplo, y no estoy hablando del jazz justamente, sino de una época más para acá, sobre los 60, 70, de estos efectos que se hacen y que están prohibidos en lo clásico. Bueno, vamos a dejar lo clásico a un ladito, ¿verdad? Y vamos a entrar poco a poquito a los efectos del jazz y de lo popular. Hay por ahí bastantes terrenos, o como decíamos hace tiempo, el jazz que empezó con el blues a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, como se vinieron dando todas las épocas, el Dixieland con tantos compositores, cómo vino evolucionando en los 50 con la Big Band, Harry James, todos estos músicos solistas que ya interpretaban de una manera muy, pero muy interna esos solos, ¿no? Por ejemplo. Quiero que se distorsione aquí, ¿verdad? No sé, Alonso, si se escucha claro, si no distorsiona el sonido. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, yo decía, ¿qué pasa cuando vamos a tocar Gershwin? Gershwin, por ejemplo, o el americano en París, que es parecido a esto, lo que yo estaba tocando. Bueno, esto nos lleva a nosotros, compañeros, la gran necesidad de observar la forma, ¿sí?, del aire, lo que viene siendo el dibujo del aire, los conceptos claros, ¿verdad? Porque si bien es cierto que en el jazz se usan muchos efectos, inclusive los efectos sucios que se deben de estudiar para darle ese carácter, como lo hacía Freddie Hubbard, por ejemplo, ¿no?
En mi punto de vista, en la preparación que llevamos nosotros, siempre se requiere de un sonido limpio, de un sonido redondo, dibujado y los efectos, como decíamos, de la lengua, ¿no? Las combinaciones de los efectos de la lengua son mucho, muy importantes, cosa que en lo sinfónico casi nunca se usa. Esta combinación, por ejemplo. Y el vibrato tampoco se usa de esa manera. Por eso decíamos estar dispuestos, ¿verdad? Al cambio. Estar prevenido a vencer los retos del siglo XXI. Abre tu corazón a otras emociones, ¿verdad? Y bueno, ya ahí vamos a ir armando todo este concepto, ¿verdad? Bueno, recuerden, maestro, los fraseos son importantes, los modos, los efectos del aire, los efectos de la lengua, porque cuando salimos de un conservatorio no podemos tocar al estilo clásico, o como nos lo dijo Arban, o como nos lo dijeron los clásicos, ¿verdad? No podemos tocar así la música popular, ¿verdad? Ojalá que sea claro en este asunto, porque nos acostumbramos nosotros a tocar, no sé, X lección de Arban o X concierto, y cuando tocamos una canción se oye rarísimo. ¿Por qué? Por la fa falta de los efectos que le dan identidad a este género musical. Bueno, entonces, yo hago el subtono, como le llaman por ahí. Yo utilizo mucho, pego la lengua a la salida del aire para que haga un roce y que no permita que salga el sonido completamente para dar ese efecto, ¿no? Me voy a voltear para acá. Depende de lo que estamos tocando. He sido un buen observador, he sido un buen analista de los efectos de todos los grandes compañeros que me ha tocado ver. Uno de mis favoritos es Freddie Hubbard, otro de mis favoritos actuales es Wynton Marsalis y el gran latino Arturo Sandoval, ¿verdad? Un amigo en común que tenemos por ahí, no mucha comunicación, pero bueno, siempre nos recordamos bien como amigos, ¿no? Y he sido un analista, pues, de todos estos compañeros, de los efectos. Otro del que yo analizaba muchísimo era a Chico Morán, ¿verdad? Porque tocaba el bugle impresionantemente bien. Aquí está el bugle. Y bueno, pues si me permite seguir hablando un poquito más de los efectos. Aquí lo que estoy haciendo yo es picar la nota en medio de los labios. No a través del diente como comúnmente se hace en lo clásico, sino en el labio, para que sea como un destape, ¿verdad? Que es mucho, muy agradable en el jazz. Sobre todo al principio, ¿no? Imagínense recordar aquí a Louis Armstrong, ¿no? Ese es perder el miedo. Ese es encontrar la belleza del jazz, hablando de esos tecnicismos. Golpes de la lengua, agresiones en el aire, de repente la sutileza total para tocar las melodías, porque el jazz no se toca agresivo tampoco, ¿no? O sea, no es demasiado fuerte, ¿no? Sino que es, en mi concepto, tan delicado como los solos del clasicismo o los solos de esto, claro, otro efecto y otro carácter, ¿no? ¿Hasta dónde me quedo, digamos, congelado con el aire en el jazz para que al final suelte yo la vibración?
Ese es otro de los efectos que a mí me gustan, ¿no? Obsérvenlo. Muchos efectos. Podemos hablar de bastantes melodías y bueno, pues no hay mucho tiempo para poder platicar de todo esto. Ojalá que por lo menos uno de cada dos ejemplos nos sirva para poder romper con ese miedo que nosotros tenemos desde los terrenos clásicos. Bueno, vamos a entrar entonces en este tema. Si me va ayudando el doctor Alonso en el tiempo, ¿verdad? Maestro, bueno, una pregunta que me surge a mí y pues también envalentonando un poco de pronto si tienen preguntas. ¿Qué tanto se apoya usted en las grabaciones? Es decir, de todo este conocimiento de que, bueno, el jazz es un lenguaje diferente. ¿Qué tanto hay de escuchar, por ejemplo, cómo toca Dizzy Gillespie y de ahí qué tanto apoyo hay? Y después hay una pregunta del maestro José Luis. Por favor. Sí, con todo gusto. Mira, yo voy a ser muy sincero, escucho poco jazz. No escucho mucho, de verdad. Me gusta mucho el jazz. Veo mucho jazzistas así, en vivo. Analizo cómo respira, analizo, me imagino cómo está él, cómo se llama, haciendo los efectos. A donde quiera que yo puedo asistir a ver a un compañero, un trompetista, lo analizo, ¿no? Cuando yo voy a ver a algún mariachi, me gusta mucho ver a los mariachis tocar el nuevo Tecalitlán, el mariachi Vargas, y hay dos o tres por ahí, ¿no? Hablaba mucho con Gilberto Pérez, que le metió ese gran toque y sabor de jazz al mariachi, ¿no? Entonces, a mí me gusta más verlos en vivo. Asisto mucho a verlos a ellos, ¿no? Y sí, en realidad sí escucho, a Freddie Hubbard lo escucho bastante, ¿no? Hay varios, mi favorito que es, como te decía, Wynton Marsalis y Arturo Sandoval. Pero bueno, mi trabajo es analizarlo, escribirlo, hacerlo, practicarlo, pero sobre todo ese tema que hemos estado hablando en este momento, atreverse a romper, ¿verdad?, esa puerta para salir a otros géneros, a otros medios musicales y hacerlo. Porque como decíamos, estar bien consciente, en lo clásico no se puede hacer esto, en lo popular no se puede hacer lo de lo clásico porque se va a escuchar mal. Ni uno ni otro, sino estar bien seguros del terreno que estamos pisando, ¿no? Entonces, efectos nos ayudan mucho. Yo digo, entonces, efectos de la lengua, dibujos del aire, curvas, dibujos, X, bastantes efectos que hay en el jazz, que son los que ayudan bastante, ¿no? Obviamente, hay que analizar todas las armonías, ver qué ritmo le vas a poner, ¿verdad? Porque no es solamente el efecto, sino más cosas, ¿no? Como decíamos, desprendernos, primero que nada, desprendernos de un valor simple de la nota, de no ver a la nota como un simple objeto de valor que no dice nada. Sí, es una referencia de lectura de valor, sí, pero hay algo mucho más allá, como decía este compañero del saxofón del Lirakere, que se llamaba... Paquito de Rivera. Llama, ¿no? Paquito de Rivera, ¿verdad? Sí. Y así es en lo clásico también, ¿eh? El maestro José Luis Bautista tiene también una pregunta. Muchas gracias, maestro. Sí. Sí, maestro José Luis. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Hola, maestro. Gracias, tengo una maestro. Pregunta. Hace unos, alguna vez platicando con Arturo Sandoval, nos decía que formarse en la tradición clásica favorecía que se pudiera uno mover a cualquier estilo, es decir, dominar el estilo clásico
hacía esa, facilitaba moverse a cualquier estilo. Y en ese sentido ponías, si dominas el árbol, puedes dominar cualquier, cualquier otra forma o cualquier otra expresión musical. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo sí estoy de acuerdo con eso, maestro, porque le doy la razón, porque además viví todo este experiencia de lo clásico, en donde yo encontré las técnicas, encontré todos esos modos del cual yo hablaba, ¿verdad?, de las épocas de la música que me hicieron entender esos efectos y que lo tuvimos que usar, como era el Renacimiento, el Barroco, el periodo clásico, el Romanticismo, a los franceses, a los rusos, a los americanos, a los mexicanos, a los latinoamericanos, en fin, con esa relación de efectos, porque les soy sincero, ese era el pan de cada día, decir en la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿por qué? Si estamos aquí tocando este género, ¿por qué no tocamos igual? Por los dibujos. Cuando realmente el primer trombón, el primer corno y todos los demás de la sección dibujáramos exactamente lo mismo, sonaría mejor toda esta orquesta. He analizado al grupo este de Jerry Hay, esta sección impresionante que hay en los Estados Unidos, a la misma sección de Harry Lim, ellos dibujan perfecto, maestro, esos dibujos. Y cuando se trata de tocar clásico, híjole, pues también, así lo hacen. Entonces yo sí creo eso, maestro. A mí me ayudó mucho la escuela clásica para entender lo de jazz, el pop y todo lo demás. Esta música mexicana, inclusive, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, maestro. Bueno, entonces, si me permiten seguir, Alonso. Vamos a empezar a trabajar. Muy bien, ya puede compartir pantalla, ¿eh? Ya está libre para compartir pantalla. Ah, sí, maestro, ¿eh? Miren, antes de esto, vamos a hacer este experimento de taller, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un trabajo como el que yo hago de estar macheteándole. No vamos a hablar de otros temas, prefiero montar un solo tema bien con relación al proceso y al trabajo, cómo se debe de hacer. De una manera muy sencilla, como decía yo, en una fórmula de botica antigua, ¿no? ¿Sale? Bueno, miren, primero que nada, decíamos, yo escojo una melodía, ¿sí? Analizo su armonía y escribo los acordes con sextas, séptimas y novenas, para que no se escuche tan simple el acorde, ¿sí? A un acorde, a una triada, le pongo la sexta, la séptima o la novena y ya por lo menos hay cuatro notitas por ahí que pueden enriquecer más esa armonía, ¿no? Bueno, para esta ocasión, escogí de Tatanacho La Borrachita en mi bemol concierto, ¿ya? ¿Qué es lo que hago al principio? Toco la melodía y le pongo la pasión y entiendo su contenido. Tatanacho, un gran compositor de canciones rancheras, las rancheritas románticas que decíamos, y que tenía un contenido muy hermoso de componer el maestro, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que yo hago? Hago esto, con los efectos, ¿eh? Recuerden bien, una de mis preocupaciones máximas como investigador de la trompeta es los efectos, las formas y las fórmulas que hay en el aire, porque eso es lo que se expresa finalmente, ¿ya?, para tocar lo clásico, para tocar lo popular y el mismo jazz, ¿no? Y lo hago. Thank you.
Yo aquí maestros, aconsejo que observen bien ese dibujo del aire. En lo clásico, son indeformables los dibujos del aire, sobre todo cuando se toca un solo. En cualquier género, en cualquier época, perdón, del clasicismo o del barroco o cualquier género, ¿no? Indeformable. Aquí no, está fraseando el aire, frasea el cuerpo, ¿verdad? Buscamos los acentos de la clave, como lo vamos a usar ahorita aquí en este experimento. Si no acentuamos la nota que concorda o que coincide con la clave, ¿verdad? Entonces estamos mal. Cuando ya la nota, al momento de improvisar, la acentuamos con relación a la clave, ya entramos al jazz latino, ¿verdad? Y es súper interesante hacerlo de esta manera, ¿no? Un, dos, y... ¿Sí me explico? Entonces es cuando yo digo, nada que ver con lo clásico. Se tiene que dibujar el aire, tiene que frasear el aire y el cuerpo. Y aquí sucede una cosa bien interesante, ¿no? Esto rompe con muchas técnicas ya experimentadas por mí mismo, ¿verdad? Sé que hay desde los 60, 70 técnicas de estar apretando el diafragma y estar haciendo no sé cuánta cosa, que el mismo sistema del drama en la ópera mantiene siempre tenso el diafragma. Aquí ya rompe todo eso, ¿verdad? Por eso es la idea de, el consejo a los músicos, trompetistas ahora, que dejen que su cuerpo reaccione naturalmente con relación a la música. Y esa es mi teoría. Me ha funcionado mucho, muy bien, porque no detiene ese fraseo del aire, ni ese fraseo del cuerpo. Hasta dónde se mueve, no sabemos, ¿verdad? Entonces ya llevamos varios temas por aquí, no solamente cómo hacer, cómo se llama, jazz mexicano, sino también vemos las cuestiones técnicas y de interpretación con efectos y todo lo demás. Bueno, seguimos, maestros. Mira, por aquí tengo yo un patrón de esto y voy a, no sé si me permitas compartir pantalla, maestro. Sí, está habilitado para compartir pantalla, ¿eh? Perfecto, mira, aquí anda el fraile más musical, nuestro querido hermano, el padre Jorge Zapatero. Bienvenido, padre. Alonso lo conoce y todo. Bienvenido, padre. Está aquí con nosotros, padre. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Bueno, por aquí puse yo el video que ya fue el mismo que usé. Lo pongo de todos modos mientras me permiten acomodar aquí el piano. Y ahí se los dejo un ratito, ¿eh? No se escucha, maestro. No se escucha el video. Hay que salir otra vez. Ahorita te doy indicaciones. Mira, hay que salir del video, de compartir pantalla. ¿No se escucha, maestro? No se escucha. Entonces, es una cosa de cómo hiciste la compartición de la pantalla. Hay que salir de compartir pantalla. Bueno. Ok, no te preocupes, mira, de hecho lo puedo tocar todo esto que me dice en video. Como decía, lo hago en vivo, maestro. Como decía Venus Rey, la música en vivo siempre es mejor. Es mucho mejor. Ya me voy rapidito, a ver si nos alcanza el tiempo entonces. Mira, lo que yo voy a hacer aquí, maestro, les voy a mostrar
Entonces, esto que está por acá también. Mira. Yo decía que voy a usar un solo principio, maestros, de lo que es la ornamentación. Aquí se ve bien, Alonso. Se ve perfecto, se ve muy bien. Perfecto, miren. Resulta mucho muy sencillo, maestros, para un buen inicio. Hace tiempo, cuando yo empecé a conocer la ornamentación del jazz, me dijeron que era mucho muy sencillo. Que viera yo los modos griegos, como aparece aquí en este ejemplo, que es el do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do. Déjame ver ponerlo acá. ¿Verdad? Mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, y, si, re, fa. Bueno, ahí se ve un poquito más amplio. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Y lo titulé de esa manera. A ver si se ve ahí, ¿no? Ahí se ve muy bien, ¿eh? En cualquiera de las opciones se ve muy bien. Sí, entonces, a ver si se oye bien ahí, Alonso. ¿Sí? Se oye muy bien y se ve muy bien la partitura. Bueno, muchachos, tal y como aparecen ahí, el primer ejemplo que yo conocí de adornar en el periodo barroco es agregar una nota antecesora a cada una de estas notas. Bueno, me refiero a la segunda y tercera nota, que sería la tercera y la quinta. Y el resultado es mucho, muy sencillo, ¿eh? Lo voy a tocar en si bemol, que sería... ¿Cómo voy a adornar esas notas largas? Sí, me explico. Tal y como está aquí este segundo ejemplo, do, re, mi, fa, sol, es así de sencillo. Y esta explicación tan sencilla y este primer ejemplo, a mí me dio un mundo completo. Entonces, si yo adorno solamente la tercera y dejo la quinta, ya tengo un patrón del jazz. ¿Y qué fue lo que yo hice aquí, mi estimado maestro? Déjame ver. Lo que yo hice como ejercicio fue darle un contraste a esta nota. A ver, denme un segundito. Digo, a este ejercicio, déjenme abrir aquí una cosa. Y resultó de esta manera, ¿no? Voy a tocar la borrachita en fa, con este simple ejemplo del barroco. Ahí tengo la triada. En si bemol o en do natural, pasando por todos los modos, sería... Esos serán todos los modos. Al momento de armonizar la borrachita, hago este simple ejercicio con una bajada para contraste de esta manera. Para completar ese acorde, nada más como contraste. Pero me apoyo en este simple efecto y el resultado sería este. Voy a improvisar y hacer el ejercicio completo, ¿verdad? Que sería de esta manera. Thank you.
Entonces, este es el trabajo que deben de hacer y que debemos de hacer todos. Repetir, repetir, repetir la misma figura hasta que se vaya quedando grabado aquí en la mente. En cualquier momento lo vamos a recordar y va a salir. ¿Sí me explico? Bueno, un solo ejemplo. La nota que precede, o antecede, perdón, a la 3 y la 5. Yo solamente estoy adornando la tercera y la quinta ya no lo hago, y me da el patrón en que encontraremos en el jazz, el famoso patrón de la patita, ¿no? Y nada más hice un contraste. Muy bien. Entonces, maestros, voy a hacer otro patrón muy relativo a esto, que sería la tercera y me voy a la sexta. Voy a poner una nota antes de la tercera, ¿sí? Y lo que yo hago, en contraste, voy de la quinta nota a la tercera nuevamente y hago una figura muy latina con esta misma idea, que es 1-3-5, pero en lugar de hacer 1-3-5, 1-3 y el 5 abajo, ¿no? Que sería este ejemplo. No sé, los grandes jazzistas han escuchado este patrón, pero que viene muy relacionado con el principio este que yo decía, ¿no? Y lo hago en todos sus modos. Bueno, ahora voy a tocar la misma improvisación, pero en lugar de hacer la quinta, me voy a la sexta. ¿Verdad? Y hago este final 1-3-5. Y no se les olvide, siempre aconsejamos que la nota tenga el acento que coincida con la jazz latino. Bueno, a ver. Super equipo aquí, pero estamos bien dispuestos a este pequeño taller, ¿no? Bueno, ya tenemos dos figuras que parten de este simple ejemplo del barroco: do, mi, sol, do, re, mi, fa, sol. Sabemos que las figuras son bastantes, todos los compañeros pueden encontrar en el método de Arban y de todos los demás sistemas, pues que ¿cómo se llaman? Los grupetos, los trinos, las notas, apoyaturas, en fin, hay un gran número, y además sabemos que los dibujos del barroco son infinitos, igual que las figuras en el jazz son infinitas, depende de cómo lo vayan sintiendo, ¿no?
la propuesta que yo hago en este momento es machetearla, tener por lo menos esta idea que la vamos a recordar en cualquier momento, ¿no? ¿Verdad? Bueno, me voy a la tercera figura y luego platicamos un poquito para ver cómo va el asunto. No sé si hay algunas preguntas. Yo no he dejado de compartir esta pantalla porque me gustaría que se le llevaran bien en su memoria todo lo que nos da un solo ejemplo nada más, ¿no? Después hablaremos sobre el otro ejemplo que nos dio Bach al momento de que yo conocí todo el tratado de Bach, todos los contrapuntos, todo el clave bien temperado, las fugas a manera de espejo, que ya en su momento lo voy a platicar para hacer el final de esta famosa borrachita, cuando nos toca la oportunidad de acompañar a un cantante o a una voz, ¿verdad? ¿Cómo podemos improvisar con relación a la melodía? Doctor Alonso, no sé si haya por ahí algunas preguntas, no sé. Estoy pendiente, no, hasta el momento está todo fluye como mantequilla, maestros. Ha sido tú clarísimo. Perfecto, maestro. Recordamos, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, o la puede escribir en el chat, o puede levantar una manita virtual que hay ahí en las ventanas, y yo estaré pendiente para, en su caso, insertarla ahí en el magnífico discurso que está dando el maestro Juan. Adelante, por favor. Muy bien. La otra fórmula de la cual tiene también esta influencia, ¿verdad? Yo hago 1, 3, 6, llego a la octava para buscar la novena. Y también me da una figura muy, muy agradable, ¿no? Yo hago como acorde, digamos, ¿no? Uno, tres, seis, ¿no? Para llegar a la novena. Y adorno 3, 6 y nada más. Termino, obviamente llego a la novena, hago la séptima, que por naturaleza me da la séptima mayor, ¿verdad? Y hago 1 y siempre termino en la quinta nota del acorde. Y la frase sería... Y así me voy con la misma figura, lo cual me obliga a practicarla y practicarla hasta que se quede aquí, ¿no? Imagínense cuántas figuras tenemos que practicar nosotros cuando ya hablamos de todo el sistema del jazz, y lo cual se nos tiene que quedar, ¿no? Bueno, va, maestro. Y el resultado sería este. Thank you.
entonces, pues resulta mucho, muy sencillo, maestros. Armarse un tema mexicano y hacer jazz mexicano. Maestro. Entonces, bueno. Sí. En especial la pieza que estás tocando es especialmente dramática, porque pues habla de esta situación de que el hacendado tenía derecho de acostarse con las chavas, con las campesinas. Entonces, en esta pieza, si mal no recuerdo, es el novio que está bien dolido porque se van a casar y ella tiene derecho de acostarse antes del matrimonio con el hacendado. Entonces, mi pregunta es un poco hacia la interpretación, cómo podría ser como dolido, es decir, yo planteando esta situación, no sé cómo, con todo este conocimiento que tú tienes, cómo podrías añadir ese ingrediente o los simples escalas tan jazz blues que estás tocando lo vuelve suficientemente triste, no sé, platícanos. Sí, parte de las fórmulas que yo uso para esta canción, mira, Alonso, te platico que, o les platico, que este tema lo tocaba mi amigo, ¿cómo se llama? Chilo Morán, lo tocaba mucho, muy suave, ¿no? Yo puse este ritmo, que es el blues, ese pesado, de repente así dolido, en donde nos invita a tocar con el cuerpo del aire así abierto y rajado, ¿no? Inclusive, le voy a quitar la sordina, ¿no? Uh-huh. Si yo usara otros ataques más fuertecitos y acompañado con un rock, digo, con un grupo de ¿cómo se llama? De blues, ese pesado que le pegan a la batería con todo y las guitarras, híjole, se antoja poner todo ese carácter, ¿no? Toda esa cuestión así, ¿no? De pues vamos a decirlo, de cabaret también, ¿no? Tatanacho, hablando de Tatanacho, de su manera de escribir, el dolor que existe, ese drama que existe, ese contenido musical y el ritmo, pues queda perfecto como para poder hacer el jazz mexicano que va acorde con el sentimiento de los afroamericanos que en su momento les dolía tanto la situación de sus vidas, ¿no? Yo me imagino de aquel tema que alguna vez platicamos de aquella extraña fruta, ¿te acuerdas que estaba referente a los árboles cuando colgaban, ahí los ahorcaban y todo esto, ¿no? No puedo yo imaginarme cómo estaba ese dolor, ¿no? Pero bueno, lo que es el ritmo, lo que es el grupo mismo que yo me imagino, queda perfecto para esto. Chilo Morano tocaba diferente, ¿eh? Pero a mí me gustó este ritmo, sobre todo por los acentos de la clave latina. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos en la salsa o algo más movido, ¿no? Y yo toco una escala. 1, 2, ¿verdad? Que son tan importantes esos acentos, nos hacen mucho, muy latinos. Bueno, me parece muy interesante esa pregunta, estimado maestro. Ahora, para seguir adelante con este mismo tema, sin llegar a otra cosa más allá, ¿qué sucede entonces si ahora los combinamos? Y esa era mi pregunta porque completa más. Pues esta fórmula, ¿verdad? Déjenme ver si yo hago aquí. Ahora voy a usar la primera, esta fórmula que me dio la patita, la segunda con la sexta y la tercera buscando la novena. ¿Se acuerdan? 1, 3, 6, 9. Y la voy alternando una y una y una y una y una. Y ya resulta un poquito más variada, un poquito más completa. Y el resultado sería este. Le voy a poner la sordina para que no sea tan fuerte. Thank you.
Pues ahí vamos jugando, doctor, y ahí vamos armando todo este asunto. ¿Cómo ves, doctor? Magnífico, vamos muy, muy bien, aprendiendo mucho y muy contentos. Muchas gracias. Yo sigo pendiente aquí del chat y de los participantes. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, o levantar la mano o escribirla en el chat. Vamos todos, todos muy contentos, maestro. Perfecto, maestro. Bueno, de los terrenos clásicos al jazz. Resulta fácil entender los efectos, resulta fácil los dibujos del aire, los efectos de la lengua y todo lo demás. Ahora, nosotros tarde o temprano nos vamos a encontrar con una voz. Tenemos que acompañar a la voz. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para no montarnos tapando la voz, o para que haya realmente un dibujo artístico bueno? Es aquí, Alonso, o maestro, es cuando llega el otro ejemplo que nos puso Sebastián Bach. Sebastián Bach usaba mucho el efecto espejo y gracias a eso pudo hacer muchas fugas. Como ejemplo, voy a poner esta. Son dos fugas, ¿no? Empieza con do sol. La otra fuga en espejo era esta. ¿Se oye bien ahí? Se oye muy bien. Se oye perfecto. No sé si se acuerdan de estas fugas. A mí me sirvió muy bien de ejemplo para poder acompañar a una voz y no fastidiarla, no montarse ni hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, si aquí hace do, fa, la, do, si, la, yo hago un contraste. Fa, do, re, si, sol, mi, fa, la, do, la, si, do, sol, re, si, la, sol, voy contestando. Luego, re, re, do, re, si. Si, do, re, mi, si, sol, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo el dibujo contrario para poder hacer este tipo de improvisaciones e ir jugando con la melodía y acompañar al cantante. Siempre es bien importante, ¿verdad? Trabajar de esta manera en un principio para poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? Recuerden, es un principio sencillo que cada vez empieza a desarrollarse con mayor complicación, con mayores dibujos, sobre todo cuando se trata de las secciones pop o las secciones de Big Bang, cosas así, ¿no? Que pues ahora sí que desde que aparecieron por ahí las Big Bangs, aparecieron con toda una potencia, pero resulta mucho, muy agradable escucharlos de esa manera. Voy a hacer esto basado o apoyado en el ejemplo que puso Juan Sebastián Bach, de la manera como les decía, ¿no? Y el resultado sería este, miren. Thank you.
ahí, maestros, ahí Alonso, ya tenemos todas las formas, ¿verdad? Una vez que tengo yo esas figuras, empiezo a improvisar un poquito más libre. Tengo las escalas, tengo otras ornamentas, y uso pues otras armonías para poder enriquecerlo, ¿no? Esta es, digamos, la forma que yo propongo para empezar a hacer jazz mexicano, un jazz que se improvise, que se debe improvisar con los conocimientos, porque el jazz, cuando se improvisa, no se improvisa sin conocimiento, se tiene que estudiar esas posibilidades para tener una buena base sólida y poder improvisar, ¿verdad? De aquí, Alonso, pues como trompetista, considero demasiado importancia la Big Band, cuando no se improvisa tanto, sino el solo que se requiere, como fue el caso de las participaciones de Harry James y estas personas, que es el canto, ¿no? En donde se tiene que analizar la figura de la línea melódica, la figura del aire y esos mismos efectos, ¿no? Pues no sé si haya por ahí alguna pregunta, Alonso. Tú dime. En lo que van saliendo preguntas, pues lo que para nosotros siempre es sale mucho a la luz es esta cosa de la disciplina. Digo, tal vez saliendo un poco del tema de la armonía y de jazz, pero es interesante porque tú que has estado en los distintos ámbitos, a mí sí me da curiosidad tu opinión de qué género son más disciplinados los músicos o no tiene mucho que ver con el género. Concretamente, si un músico sinfónico tiene más disciplina que un jazzista o que un mariachi o que un músico de salsa, no sé, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que la disciplina existe en todos los terrenos, Alonso, porque he visto la disciplina de los mariachis, he visto la disciplina de los salseros, del pop, ¿verdad? Cuando se trata de poner una obra o montar una obra, pues sin duda que es un diseño, un diseñador, un pintor, es un arquitecto, es un artista el que tiene que diseñar todo este tipo de cosas, de frases, sobre todo cuando se trata de las secciones, para emparejar una sección, tanto en dinámicas como en dibujos y efectos. Es muy necesario eso, porque no se puede tocar. Ayer, ¿te acuerdas que decía Jeff Nathanson, no? Que por qué teniendo a puras primeras figuras en una sección, ¿por qué algunas veces no suena, no? Y ese es un acuerdo que se debe de tener en todas las secciones, no solamente de sinfónica, sino de big band, de grupos de jazz, de mariachi, de salsa y en todos los terrenos. Por eso los grupos suenan excelente cuando salen con esos dibujos, ¿no? Hace 3 años estuve yo en Guadalajara como solista en las galas del mariachi y hubo una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Antes que nada, nosotros nos fuimos como 2 meses antes. Yo estuve yendo a Guadalajara para montar lo que era el Carnaval de Venecia con un mariachi y salió perfecto. Pero una vez ya estando en los ensayos, Alonso, pues yo vi al mariachi Vargas, que cuando le tocó ensayar en la mañana con orquesta, ellos estaban calentando, estaban preparando, afinando todo bien, detalles, entraron con orquesta y ya sabrás, sonó mucho, muy bien. Salieron de ahí y se fueron al hotel y estaban dándole duro. Fueron a comer y después de comer siguieron con el estudio. Eran las 8 de la noche, seguían estudiando ellos. Entonces, por eso suenan perfectamente bien estos grupos, ¿no? Salseros y grupos de danzón que son muy disciplinados, suenan bien por eso. Entonces, la disciplina tiene que estar al día. Preparación, calentamientos y acuerdos con todos los demás, porque así lo pide la música. La música es un diseño, es un fraseo, ¿verdad? Es un dibujo, es una arquitectura, es un sentimiento que se debe de hacer en su momento y saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues ese sería Alonso. Muchas gracias. ¿Verdad?
Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Te escucho. Agradezco la respuesta muy clara de tu pregunta y le pido al maestro Flavio Meneses, él tiene una duda o, sí, o un comentario. Si gusta abrir su micrófono, maestro Flavio, por favor, y le damos la bienvenida aquí, como a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, maestro Arpero. De verdad, he tenido la fortuna de trabajar con usted y de verdad reconozco pues la gran labor que usted ha hecho y el tremendo músico que usted es. De verdad, mis respetos para usted y quiero hacerle... Gracias, pues, igualmente, Flavio. Que quizás, gracias, que va un poquito fuera de los temas que está abordando, muy interesantes, pero para mí me parece muy importante, sobre todo ahora que he dedicado más tiempo a la enseñanza, pues evidentemente en la escuela nuestra labor está enfocada generalmente hacia el estudio académico, sí, y abordar detalles teóricos, técnicos y demás, pero me parece pues que si algo podemos notar que hace falta en las generaciones como más jóvenes, y pues me incluyo porque creo que pasé por ahí y ahora soy más consciente de eso, es pues la conciencia de, como del, ¿cómo decirlo? Quizás el respeto hacia el trabajo de los demás músicos. Y esto lo saco a colación porque, bueno, usted tiene una trayectoria tremenda, ha estado en muchos diversos, pues, ensambles, tanto de música popular como de música académica, sí, orquestas sinfónicas, mariachis incluso, bueno, lo que comentaban de Luis Miguel, y yo creo, en mi experiencia, que la manera de tener estos trabajos, si bien se requiere pues un trabajo impecable técnicamente en el instrumento, en el conocimiento de la música, yo creo que pues lo más importante también para poder acceder a estos trabajos tiene que ver con la calidad humana y el trato y el respeto hacia los demás. Y sucede mucho, y lo digo en mi experiencia, que como jóvenes pues nos queremos comer el mundo y pensamos que simplemente tocando bien vamos a tener pues se nos van a abrir todas las puertas, y difícilmente pues llegamos a hablar con personas como usted que han tenido la oportunidad de estar en grupos tan importantes, en escenarios tan importantes. Me gustaría que me diera su opinión al respecto, porque todos, creo que también, pues yo que he trabajado tocando música popular, me he dado cuenta que nos encontramos con músicos increíbles, pero que muchas veces pues no son tan deseados, a veces en el ámbito profesional, por una mala actitud, por ejemplo, ¿sí? Y creo que esto es una de las cosas a las que menos se acercan los jóvenes, ¿sí? Y uno termina aprendiéndolas, pues, de la manera a veces más negativa ya sobre la marcha, ¿no? Entonces, me gustaría que, si me puede dar un poquito de su opinión al respecto de esto. No, hombre, qué interesante pregunta, Flavio. Muchas gracias, hombre. Muy interesante. Mira, híjole, la música es tan hermosa y tan poderosa que en realidad creo que es el mejor regalo que Dios nos ha dado en el arte y en todos los aspectos. Y tan fuerte y tan poderosa que es un error ponerse encima de ella, como que yo soy el Juan Camaney, como dicen por ahí. No, jamás, ¿no? Por eso yo decía que entender que uno debe de ser un buen pintor, un buen escultor, un buen arquitecto, un buen dibujante, un buen creador del sistema que sale del corazón y de esa luz que todo el mundo tenemos para poder darle el trato a la música que se requiere porque expresa tantas cosas, ¿no? Sí, hay un error. Yo creo que es muy humano cuando somos muy jóvenes y que pensamos que todo lo podemos, cuando no sabemos todavía que faltan kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros que recorrer por la música, y que pues, es el tiempo el que nos enseña a ser más dóciles y respetar a la misma música, para empezar, ¿no? Y de ahí a respetar a los compañeros. Y bueno, no podemos decir que ya llegó, nunca jamás, ¿no?
porque es interminable la música. Hoy, por ejemplo, Flavio, quise hacer este taller preparar la tierra, desde agarrar la plantita y ver cómo va el proceso para crear un solo tema nada más, que nos dio, creo yo, según mi opinión, nos dio un buen resultado con un solo carácter, con un solo ejemplo. Imagínate cuántos ejemplos y cuántos modelos tenemos que estudiar. Son miles y miles, interminables los dibujos y todas las cuestiones que completan a la música. Entonces, es un gran error manifestarse de esa manera, ¿no? Yo creo que lo más importante de esto es reconocer la grandeza de la música, reconocer la grandeza de Dios, que fue el que nos dio la música, y estar callados así, ¿verdad? Porque en cualquier momento llega otro que ahí nos vemos, caramba. Sí he tenido yo la suerte de estar en las sinfónicas, he estado tocando con mariachis, he estado tocando con bandas, he estado tocando con grupos de rock, de jazz, y es impresionante, de verdad. Uno no puede vanagloriarse diciendo que ya lo pudo todo eso, ¿no? Nací en la banda de acá de mi papá en Villarán, y bueno, pues dormíamos. No es motivo de orgullo esto, como dicen los gringos, parece que los mexicanos se enorgullecen de haber sido pobres y todo esto, y de seguir pobres. No. Pero fue una realidad de que dormíamos en un petate, dormíamos en el suelo, y eran jornadas de las 5 de la mañana a las 12 de la noche cada día, y era tocar canciones y tocar todo eso. Pero cómo entró la música, el espíritu de la música, lo hermoso de la música, a tal grado que con esa sencillez, de verdad, logramos dominar el calor, el frío, la lluvia, el polvo, la tierra, el lodo, todo lo demás, y seguimos francos en la música, respetando la música, porque nos engrandece y nos hace muy felices. Por eso, Flavio, de verdad, qué buena pregunta hiciste, ¿no? Es una buena recomendación a todos los músicos, ¿verdad? Porque la música, aparte de hacernos felices y enseñarnos tantas cosas, también nos enseña esa humildad que debemos de tener ante ella y ante Dios. Eso sería mi concepto, Flavio. Muchísimas gracias, maestro, y qué bonito testimonio. Muchísimas gracias, te vamos a pedir, tenemos preguntas y sugerencias aquí en el chat. No sé si puedas dejar de compartir pantalla para que... Ah, sí. Sí, ahí te va, maestro. Espérame, Sí, y mientras tenemos una pregunta de Osvaldo Agraz. Él dice, buenas tardes. La importancia de las articulaciones, staccato, legato, flúter, glissando, etcétera, en la frase. ¿Cuáles son las importancias de las articulaciones en la frase? Es lo que pregunta. Esa es una súper pregunta. Mira, Osvaldo, la música en los terrenos clásicos me enseñó dos mundos muy importantes, los cuales yo trabajo. En este pequeño libro que edité yo a principios de año, que no se ha repartido por la pandemia, por ese problema, pero hablo sobre las formas, fórmulas y diseños que dan identidad a la música, y hablo sobre unos dibujos. Yo pongo dos mundos completamente, sino lo que son los legatos y lo que son los staccatos. Legato, que significa unión total, y staccato, que significa separación total, ¿verdad? Hablando de los terrenos clásicos, estos dos mundos, con tantas y tantas derivaciones, me han ido enseñando todos los efectos para tocar el género clásico y el género popular, ¿verdad? Yo hablaba en un principio el ballet de Tchaikovsky, todas las grandes sinfonías que existen en el siglo XIX, XX, y que gracias a esto, ¿verdad?, me hizo ver un mundo muy diferente en la música popular, lo cual me dio la seguridad de lo que yo hago, ¿verdad? Creo que puedo tocar lo clásico y el jazz, no completamente como yo quisiera, como lo hace Juan Alzate o Flavio, por ejemplo, no el doctor Alonso y el doctor Núñez, que son grandes exponentes del jazz. Pero bueno, es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Pero lo entiendo, ¿no?
De estas grandes derivaciones, para no tener esos errores, están bien detectadas y deben de estar bien detectadas por todos los trompetistas, ¿no? O por todos los músicos. Efectos. Yo decía, el estudio número 2 de Charlier, por ejemplo, que es uno de los temas que estamos viendo en las universidades siempre, sería de esta manera. Un pequeño fragmento. Aquí está prohibido deformar el aire. Como decíamos, ¿no? Ahora, ¿qué es el barroco y qué es la marcha? Es un diseño o un dibujo del aire que si no lo hacemos correctamente, no suena ahí. Pero el staccato nos da, ¿verdad?, la primera figura con tantas derivaciones que nos da para poder tocar inclusive el barroco en sus tres etapas. Y cuando llegamos al jazz, lo hacemos con ese mismo dibujo o con un dibujo en sostenuto o con un dibujo, como decíamos, ¿verdad?, diferente. El asunto sería así. Le voy a poner como ejemplo la marcha Zacatecas. ¿Cuántas veces no nos equivocamos al momento de tocar la marcha? Y yo hago así. Y estoy mal, pero totalmente mal. Hablando de la música, ¿no? Pero si yo hago el staccato, ¿no? ¿Sí me explico, no? Es un impulso de aire, ¿verdad?, que el dibujo, una vez que se desvanece, se logra solito por la ausencia de la fuerza. Cuando ya lo proyecté, se hace este dibujo solito. Yo no lo puedo hacer. Es la soltura del aire. Y suena así. ¿Sí me explico? Y suena a marcha. En el barroco, no con tanto golpe de lengua, sonaría así. ¿Sí me explico, no? Y suena gracias a ese dibujo. Ahora, el drama, para hablar de los terrenos clásicos, yo uso el aire como el legato, pero más grueso, más sostenuto, ¿no? Y hago algo de esto así, ¿no? Muy fuerte, pero es el impacto del cuerpo del aire para cantarlo en sostenuto y en el sistema drama. Ok, otra cosa. Quiero ser bien claro en esto, ¿sí, no? El legato tiene un staccato, una articulación muy del legato, muy peculiar, que no se puede equivocar. Se llama picado legato, picado ligado. ¿Sí? Que ese picado no lo tiene el staccato. El sostenuto tiene ese picado ligado igual que el legato, pero en esta dimensión. Y también el aire es indeformable. ¿Sí me explico, no? Ok, sabiendo ya eso y entendiendo tantas derivaciones, siempre nos va a llevar a la música popular. Ahora, ¿qué es lo que hago yo con la música popular? Por ejemplo, Armstrong usaba el mismo staccato en ese periodo del principio del siglo XX y era siempre, hagan de cuenta que la misma articulación del staccato, pero en sostenuto y además un vibrato. Los mariachis lo tienen también, no de esa misma manera, ¿no? Pero es muy parecido. Hay esas derivaciones, hablando de esos tecnicismos. Ahora, el flatter, el subtono, ¿sí? Y sobre todo, maestros, entender que el aire y el cuerpo deben de frasear igual que la mente, igual que el sentimiento ante la música del jazz es muy importante.
Por eso yo decía, en mi concepto, rompió con las técnicas, ¿verdad? Para tocar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque entonces, si está siempre tenso el diafragma, no me permite hacer eso. Escúchenlo. Eso y la combinación de ataques es mucho, muy importante. Aquí, por ejemplo, en este pequeño método hablo sobre la combinación de ataques en lo popular y es solamente el principio de esos que hay en lo popular. Miren, aquí yo hablo legato, sostenuto con otro color más denso. Este es el staccato, pero esta es la articulación. No sé si se ve por ahí bien. La articulación y una combinación de lo que se hace en la música popular. Una clara, una escondida y una clara. El efecto sería, si voy a tocar tres notas, ¿no? ¿Sí me explico? Y acompañado con la articulación ta, du, da, ta, da, pero es el dibujo del aire. Ta, du, da. Y solamente es un solo ejemplo de tantos que hay en la música popular. Esto nos permite frasear con el aire y con el mismo cuerpo. Entonces el cuerpo está trabajando cuando hacemos ese dibujo, ¿no? Es mucho, muy también del pop, del jazz y de todos los terrenos de lo popular, ¿no? Por ejemplo. Sí me explico, ¿no? Por eso yo decía, estos dos mundos a mí me ayudaron bastante. Lo que es el legato, toda expresión de canto en todas las épocas. El staccato, ¿verdad? La actitud fuerte y sincera de los metales al momento de las fanfarrias, al momento de la marcha, al momento del barroco y de tantos momentos que se usan en las sinfonías, ¿no? ¿Verdad? También en el jazz, cuando se requiere de tocar con esa manera, como decía Harry King, ¿no? En el pop, es el staccato, pero con una derivación y un dibujo diferente, el cual vale la pena analizarlo. Desgraciadamente, no hay tanto tiempo como para analizar este asunto, pero lo que yo aconsejo es que permitan que la música haga su trabajo. La música haga su trabajo. ¿Cómo la escuchan? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo es el fraseo? ¿Cómo está escrito? Así hagan ustedes internamente, psicológicamente, físicamente, con el aire con el cual estamos trabajando. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues ya. Muy bien. Tecnicismos, pero es bien importante porque si no va a sonar como soné la marcha Zacatecas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía cuando veía yo a los graduados, graduados de algunos conservatorios, tocando esto, por ejemplo, ¿no? Pues no, si me explico, ¿no? ¿Por qué no frasea el cuerpo? No hay el dibujo del aire, no hay la intervención de esa identidad, más bien no está el dibujo de esa identidad. Esos son mis consejos sobre lo que a mí me ha funcionado. Pues. Magnífico. Que son el jazz. Sí, muchísimas gracias. El flutter. Debe ser con energía que frase pues todo el sistema. Sí, mi estimado maestro. Pues muchísimas gracias. Había algunas otras preguntas, van a quedar en el tintero y entonces no sé si alguna de las personas, los jóvenes, todos los profesionales que estamos aquí, nos pudieras compartir un correo electrónico, un número, por si alguien quiere tomar una clase contigo, por si alguien quiere que escuche su proyecto. Sí, ¿cómo podríamos? ¿Cómo podríamos? Mi correo es, aquí le escribo a ver si
A ver si lo sé hacer. Sí, sí. Pero es arpero03, así como mi apellido, arpero03@yahoo.com.mx. Estoy escribiendo. Sí, muy bien. Y pues le vamos a pedir, te agradecemos muchísimo, padrísimo. Le vamos a pedir al doctor Eduardo que te haga una entrega virtual de pues un diploma que es para nosotros con mucho cariño. Gracias, doctor Eduardo, por favor. Un honor, hombre, grandísimo, ¿eh? Muchas gracias, mi querido maestro Arpero. Se le entrega la constancia, nombre de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Al maestro Juan Manuel Arpero Ramírez por la impartición de la clase maestra de trompeta en el marco del sexto Festival Internacional de Jazz de la Facultad de Bellas Artes de la misma UAC, que fue transmitido virtualmente, y firma un servidor y el doctor Alonso, coordinador de difusión cultural de la facultad. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Doctor, muchas gracias. Un honor. Cuídense mucho. Ahí estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Gracias.